Protección de menores, señor Anderson. Servicio de protección de menores, señor Anderson. ¿Hola? Central, aquí Nilan. Voy a necesitar refuerzos. Estoy en Marigold Terrace, apartamento 204. ¡Rápido! Oh, ya lo sé. Todo va a ir bien. ¿Sí? Todo va a ir bien. ¿Señor Anderson? Soy de protección de menores y debo asumir la tutela de la niña. ¿Necesita algún tipo de atención médica que deba saber? ¿Señor? ¿Necesita algún medicamento? Iré a buscarlo. Gracias. Oh, cariño. Vamos a darte un buen baño, ¿de acuerdo? Sí, ya lo verás. Te mereces que te demos un buen baño. ¡No! Lo he hecho. Ya no hay marcha atrás. Con colores de niña. Es preciosa. ¿Has visto esta? Ay, lleva un babero. Es una señorita muy limpia. Saldremos a cenar para celebrar nuestra última noche de libertad. ¿De acuerdo? Cariño, ¿has comprado tú este libro? No, ha sido mi madre. No sé por qué. Ya sabe que adoptamos. El milagro dentro de ti. Se emocionará por ser por fin abuela. Por fin. Lo siento. ¿Dim Sum? Muy bien, princesa. Te presento a tu mamá y a tu papá. Oh, menuda sonrisa. Sí. Vaya, eres muy bonita. Oh, ya lo creo que lo es. Todos los niños se pusieron tristes cuando vieron que se iba. ¿Quieres cogerla? Sí. ¿Quieres ir con ella? ¿Qué dices? ¿Quieres ir con mamá? Oh, claro que sí. Oh, le encanta a su mamá. Aquí está el alto, me dije. Aquí tenéis. En un par de semanas recibiréis la visita de Faye Hopkins, la trabajadora social. Ella realizará la supervisión en esta fase. ¿Nos estarán vigilando? Oh, no, nada de eso. Tan solo os ayudará a prepararos para la vista final. ¿Eso es todo? Sí, es posible.
¿Quieres una cucharada? ¿No? Vamos, está rico. Espera, ya me ocupo yo. Tim, ve a buscarle otro... Cuidado, el suelo está hecho un asco. Oh, no pasa nada, ya sé que tienes hambre. ¿Lo ves? Ahora está demasiado triste para comer. Tienes que prestar atención a lo que quiere. Está bien. Oye, a pesar de que no sea un buen jugador de equipo y de que no preste atención, ¿puedo intentarlo otra vez, por favor, sí? Oh, bonsoir, mademoiselle. Enchanté. ¿Te gustaría comer un poquito más o preferirías comer otra cosa? ¿Eh? Muy bien. Oh. ¿Quieres un poco, cariño? Oh. Creo que le gusta el francés. ¿Sí? Sí. No es la única. No, ¿de veras? Muy bien. Creo que hay un par de cosas que no me dices desde la última vez que estuvimos en París. Eso tiene arreglo. Perfecto, ¿verdad? Tim, ¿qué estás haciendo? Haciendo tortitas. Esto es un desastre. No, 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 no. Los sábados mi madre hacía la masa y papá. ¿Lista? Mira esto. ¡Bum! Perfecto, ¿verdad? Para. Ha salido bien. Por favor. Puedo llegar más alto. Más alto. Hasta el techo. ¿Ves las vigas? Mira esto. ¿Lista? ¡Oh! ¡Oh, boom! ¡Oh! Es la tradición. Vamos. No, Tim, le dije a la trabajadora social que podía venir en cualquier momento. Me parece bien, que venga. No, no, no. Tenemos que limpiar esto y yo tengo que cambiarme. Esto es un desastre. Lo sé. No tengo tiempo para limpiar. No pasa nada, lo haremos nosotros. Tú me ayudarás, ¿verdad? Bastante. Pero hazlo, ¿vale? Oh, Dios mío. Y haz algo con esto. Dale un beso. Haz algo con eso, es con eso. Es parte de la tradición. Limpiaremos juntos, ¿verdad? ¿Limpiaremos juntos? Vamos allá. ¿Puedes abrir tú? No, no puedo ir. Estoy limpiando a nuestra hija. Hola, soy Cheryl Broadbent. Hola, yo soy Faye Hopkins, su trabajadora social. Encantada de conocerte. El doctor Sigler me dijo que tenías una amplia formación en psicología. ¿Estás licenciada? Tengo un máster en trabajo social y otro en psicología clínica. Oh, por favor, adelante. Gracias. Estábamos terminando el desayuno. Por favor, disculpa el desorden. Mientras sea seguro para la niña, siempre digo que un desorden está bien, pero un peligro no. Tú debes de ser el chef de la casa. Sí, y el papá, Tim. Faye Hopkins. No suele comer tortitas de chocolate. Nos hemos dado un lujo. Aparte de las tortitas, ¿cómo es su dieta? Es buena, sí, muy buena. Come 3 veces al día, como dijo el doctor. Y las vitaminas, y... Genial, perfecto. ¿Te importa? Sí. Oh, no me importa. A ver qué dice ella. Muy bien, vamos allá, ya está, ya está. Hola. Ya está. Hola. Cuando está inquieta, esto siempre funciona. Creo que lo he leído en alguna parte. He leído tantas cosas que a veces me olvido de todo cuando se pone a llorar. Es como si... Bueno, eso es normal. Si aprendes sobre la marcha, ¿sabes? Puede ser un poco abrumador. ¿Te sientes desbordada? No. No. Creo que las cosas van bastante bien. Bien. Perfecto. Hola.
Intenta relajarte, Cheryl. En cierto modo, esto sigue siendo el periodo de luna de miel. Muy bien. ¡Tenemos tarta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mona! En la cámara, de acuerdo. Sí, espera. ¿Lista? ¡Mira, papá! ¡Muy bien, papá. Mona! ¡Vamos! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! Oh, ¡cariño! Sí. Ha quedado genial. ¿Sabes si vive aquí una niña pequeña llamada Mona? Me parece que está en el parque. Muy bien, es la hora de los regalos. Gracias, Jackson. Gracias, Nikki. ¿Qué es? ¿Qué Gracias. Es? ¿Lista? Oh, ¡qué divertido! Oh. Mira, ¿te gusta? Oh. ¿Es el novio de Lisa? No lo creo. Tranquila. Hola, soy Nikki, la vecina de Cheryl. ¿Cómo te llamas? Hola. Qué viento hace, ¿eh? Soy Tim Broadbent. Kevin Anderson. Encantado. Y esta es Mona. Es la protagonista. Hoy cumple un año. Lo sé. Soy su padre. Puedes sacarle una foto, pero no creo que esto sea muy normal. Oye, apártate. Tengamos esta conversación en privado, ¿de acuerdo? Pronto nos veremos. ¿Habéis guardado las bebidas? Sí, ha sido yo. Lo he metido todo en la nevera del garaje. Oh, tranquila. Tal vez no sea para tanto, chicos. No creo que quiera nada de vosotros y además fue él quien la entregó en adopción. Nikki, los padres de Mona no la entregaron en adopción. El Estado se la quitó. Lo siento. De todas formas, ha sido una gran fiesta. ¡Ey! Y feliz cumpleaños para ti, pequeña. Ya os llamaré. Lo encontramos por internet.
Se le juzgó por agresión a mano armada el invierno pasado. Se consideró un delito menor y solo se le condenó a un año porque el servicio de menores entró en su apartamento ilegalmente. Es una adopción cerrada, Cheryl. No puedo darte información sobre los padres biológicos. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo nos ha encontrado? No estoy seguro. Sus derechos parentales quedaron anulados, así que ya no puede ser parte en la adopción. No esperaba que el padre biológico formase parte del paquete. Escúchame. Aunque ese hombre sea el padre de Mona, no será un problema. En un caso de custodia del Estado, los padres biológicos no tienen derecho de apelación. Entonces, ¿qué hacemos si vuelve? Podéis hacer lo que queráis. Invitarle a un café o cerrarle la puerta en la cara y llamar a la policía. Es vuestra hija, Cheryl. ¡Cheryl! ¡Oh, Dios mío! Hacía muchísimo tiempo que no te veía. Oye, ¿sabes que hay una conferencia sobre gestión en Anaheim? Es el próximo fin de semana. Algunas de las chicas de la oficina van a acudir. Seguro que les encantaría verte. Es genial. ¿Te acuerdas de Joan? Ha terminado su libro. Oh, no creo que yo termine nunca el mío, pero... No, lo siento mucho, Laura. Tengo que irme. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oiga, señora. Oh, lo siento. Lo siento. Yo no lo llamaría acoso. Se presentó en el parque, me siguió por todo el supermercado. ¿Cómo llamarías a eso, Tim? Solo quiere asustarnos. Yo ya lo estoy. Si le ignoramos, él pierde. Piénsalo, ¿sabes? Probablemente sea un expresidiario, no tenga trabajo. ¿Y qué está haciendo? Tiene problemas. Y por el momento está... Voy allá. ¡Espera! Si vuelve a pasar, llamaré a la policía. Hola, monada. Oh, tranquila, sí. Hay dos tipos de biberón. Esta es la leche normal. Muy bien. Y esta otra tiene un suplemento de hierro. Debe beber las dos. Tiene tapón verde, ¿de acuerdo? ¿Está enferma? ¿Enferma? ¿Está enferma? No lo sé. No sé, ha estado llorando mucho. ¿Crees que está? Parece un poco caliente. Oh, tranquila, cariño, no pasa nada. No, no te preocupes por nada. La abuela se ocupará. Vosotros salid y disfrutar de vuestra cita. No lo sé, tal vez. Cariño, papá y yo nos ocuparemos de todo. Vete. Dile buenas noches. Dile buenas noches, mami. Dile buenas noches. Buenas noches. Pasaoslo bien. Pasaoslo bien en vuestra cita. Adiós, mami. Lo siento, es solo que no me siento cómoda dejándola sola. Cariño, está con tus padres. Sé que no debería darme tanto miedo, pero no entiendo qué hacía en el supermercado. ¿Sabes? Tal vez estaba comprando comida. Mira, Pookie. Mira, Pookie. Dile hola, este Pookie. Es el único termómetro que he encontrado. Pero es para adultos. Mira lo grande que es. Seguro que funciona de todas formas. Ven, tócale la frente. Ahora la mía. Dime que no tiene fiebre. Dime que no tienes fiebre. ¿Sabes si Tim esperaba a alguien? Creo que no. Vamos, cariño, ven. ¿Puedo ayudarle? Me llamo Kevin. Acabo de mudarme aquí al lado. ¿Podrían prestarme una escalera? En realidad es la casa de mi hija. Yo solo estoy de visita. Tiene que haber algo en lo que pueda subirme.
Está bien, bueno. Al menos podemos echar un vistazo. Gracias. Escucha, cariño, si quieres volver, volvemos. Llamaré a Nicky ahora mismo. Le diremos que lo dejamos para otro día. Sí. Lo digo muy en serio. Creo que estás exagerando con todo esto. ¡Qué pronto habéis vuelto! Nos ha visitado vuestro nuevo vecino, Kevin. Lárgate. ¡Vete de esta casa! ¡Ahora! Escucha, no sé qué te ha pasado, y lo siento, pero ahora ella es mi hija, y esta es mi familia. Vete de aquí. Esta es tu casa. Ella es tu esposa. Pero Mona no es tu hija. ¿Está bien? ¿Cómo entró en su casa? Yo le dejé entrar. ¿Alguien llamó a la puerta? ¿Le dejaron entrar? ¿Se quedó hasta que le pidieron que se fuese? ¿Y se marchó? ¿Profirió alguna amenaza? Bueno, no, pero se comportó de manera amenazante. ¿Les amenazó específicamente con ejercer la violencia? No, con palabras no. ¿Cuál es la naturaleza de su relación con ese hombre? No hay ninguna relación. Apareció en la fiesta de cumpleaños de Mona y dijo que era su padre biológico. ¿Y lo es? No lo sé, podría serlo, supongo. Pero ¿cómo quiere que lo sepa? ¿Y usted es su padre adoptivo? Sí, lo seré cuando tenga lugar la vista final de la adopción. Él no tiene ningún derecho. El Estado la tuteló. Y nosotros la adoptamos. Parece que es algo que van a tener que resolver con un juez. Hasta que haya alguna amenaza legítima contra ustedes o su bebé, nosotros no podemos hacer nada. Que pasen buena noche. Gracias. Increíble. ¿Cariño? ¿Sí? Necesito que me ayudes. Solo quedan 20 minutos antes de que llegue Faye. Está bien, voy. Esto tendría que estar hecho hace mucho tiempo. No es culpa tuya, pero tendría que estar hecho. Hizo especial hincapié en la protección. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? Necesito que saques todos los cuchillos del soporte de madera y los metas en estas fundas. Está bien. ¡Qué locura! ¿Ha retirado las trampas anticucarachas? ¿Y los productos de limpieza del piso de abajo? No sabía que no podían estar ahí. Al cobertizo. Está bien. ¡Oh! Lo sé. Tranquila. ¿Quieres que la entretenga? No. Ya pasó. Hola, Faye. Hola, Tim. Adelante. Disculpa el desorden. Mona tiene un poco de catarro. ¿Tienes algún consejo? Bueno, he visto a muchos niños con catarro. Echemos un vistazo a la paciente. Hola. Oh. Sí, está un poco caliente. ¿Le habéis tomado la temperatura? ¿Tenéis un termómetro infantil? No, pero puedo enviar a Tim a comprar. No, tranquila, no te asustes. Pero cuando me vaya, pasaos por una farmacia. Si tiene entre 38 y 39, deberíais darle acetaminofeno infantil. No una aspirina. Y si tiene más de 39, deberíais llevarla al médico. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Cómo va todo lo demás? ¿Está durmiendo bien? Oh, sí. Se pasa la mitad de la noche durmiendo y la otra mitad llorando. Oh, no tiene las encías muy rojas.
¿Sabéis? Podría ser un cólico. Voy a darle un poco de Milanta. A veces ayuda. ¿Cómo estáis vosotros? Parecéis cansados. ¿Ha pasado una mala noche? Ayer por la noche tuvimos otras complicaciones. Ven aquí. Ven aquí. No sé si el doctor Ziegler lo ha mencionado, pero hemos tenido algunos problemas con el padre biológico de Mona. Eso no puede ser. Vuestra información no debería estar a su disposición. Ayer por la noche vino a casa. Los padres de Cheryl estaban cuidando del bebé y apareció él. ¿Se mostró hostil? Entró en nuestra casa. Es decir, no nos amenazó, pero llamé a la policía. Bueno, por desgracia veo muchos casos así en mi trabajo. La policía es bastante lenta si no hay una víctima. Pero ya sabéis, mantenednos informados y haremos todo lo posible por ayudar. Gracias. ¡Aléjate de mi familia! Hola. Ah, perdona el ruido. Le diré a Mark que se olvide del césped cuando traigas a la niña. No, no pasa nada. Nos acostumbraremos. Oh, mira, Mona. Es Tommy. Le llamamos Tomás. Tomás, hoy vas a tener una compañera de juego muy sofisticada. ¿Quién es ese? Un tipo que nos recomendaron. Lo único que sé es que cobra $15 la hora y que habla inglés. Cheryl, ¿qué te ocurre? ¡Le ha mordido! Mírale la mejilla. Suele portarse bien con los bebés. Lo siento mucho. No, créeme, no pasa nunca nada. Les dejo solos. Lo siento, pero tenemos que irnos. ¡Qué hijo de puta! Quédate en casa con ella. Cheryl. No podemos dejarla sola. Al menos hasta que finalice el proceso de adopción. Está bien. Haré lo que quieras. No podemos seguir ignorando esto. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hay una ordenanza contra el ruido! Sé que sabes que hay un bebé durmiendo dentro. Mi bebé. Escucha, Kevin. Si realmente la quieres, seguro que entiendes que necesita dormir, ¿verdad? Está en su casa, tío. No, todavía no lo está.
Buenos días. Hola. Hola. Quiero un arma. ¿Alguna idea de cuál quiere? Algo que pueda parar a alguien. Que me sirva como protección, como defensa. Recuérdame que fije la cita un poco antes la próxima vez, porque ese viaje en el autobús 5 casi me mata. ¿Mona está en su habitación? Sí, está durmiendo, pero puedo despertarla. ¿Y Tim? ¿No está aquí? No, no está, pero sabía que venías, así que... Un momento. ¿Puedo ayudarle? ¿Es la residencia de Timothy Broadbent? Sí. El Tribunal Superior del Condado de San Diego ha emitido una orden de alejamiento contra el señor Broadbent. Se le prohíbe cualquier tipo de contacto con Kevin Anderson, el demandante, hasta la orden de comparecencia. Gracias. Esta es la última. Es una Beretta PX4 subcompacta. Es perfecta para llevarla oculta y para disparar a distancia. Es de 9 milímetros. ¿De acción simple o acción doble? El armazón es de polímero modular y viene con dos empuñaduras diferentes. ¿Por qué no echa un vistazo al cañón? Da miedo, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Dónde estabas? Tenía que hacer un recado. La trabajadora social está aquí. He tenido que entretenerla. Bueno, ya estoy aquí. Ocupémonos de ella. No, hasta que no me digas qué es esto. ¿Qué? Tiene que ser una broma. Ayer por la noche fui a su casa. Me dijiste que ibas a dar un paseo. Lo siento, no quería preocuparte. ¿Y esta mañana? ¿Dónde has estado esta mañana? ¿Qué dónde has estado? Comprando un arma. La tendremos en 10 días. No podemos tener un arma en la misma casa que nuestra hija pequeña. La necesitamos para proteger a nuestra hija. No, da una imagen terrible. Tienes que consultarlo conmigo antes de tomar estas decisiones. Debo advertirte de que tiene una pequeña herida en la cara. ¿Qué le ha pasado? Estaba con otro niño y ese niño le mordió en la cara. Tan solo me despisté 2 segundos. Le di la espalda. Tendré que añadirlo en vuestro informe. ¿Esto es necesario? Está claro que fue un accidente. Lo sé, lo siento. Pero aún así debo hacerlo. Bueno, puedes añadir... Me aseguraré de añadir una nota detallada con vuestra explicación. ¿Puedes añadir que hay un hombre que nos está vigilando constantemente, por favor? Cheryl, necesitamos finalizar la entrevista post-adopción. ¿Por qué no vamos al piso de abajo y dejamos que Tim se ocupe del bebé? ¿Quieres estar con mamá? ¿Quieres estar con mamá? Podrás estar con mamá en un momento. Dile, adiós, mamá, te vemos en un minuto, iremos a buscarte, no pasa nada, tranquila. Bueno, ¿cómo te estás adaptando? La situación es estresante, pero bien. Bien. ¿Y las cosas con Tim bien? ¿Seguís convencidos? Sí. Los nuevos padres suelen ver afectada su relación porque tienen menos tiempo para la intimidad. Lo llevamos bien. Muy bien. Tengo que preguntarte, puesto que lo has mencionado por el padre biológico, ¿sigue siendo un problema? Sí. Sí, lo es. Sigue fuera. Sigue vigilándonos. Ya no sé qué hacer. Bueno, es obvio que está sufriendo un cierto estrés emocional. Te he observado con Mona. Es innegable que las dos compartís un vínculo. Pero es mi responsabilidad hacerte saber que hasta que la adopción finalice... Disponéis de la opción de devolver la custodia al Estado. Mona es la luz de nuestra vida. Solo han sido unos meses, pero ya no puedo imaginar la vida sin ella. Oh,
Me olvidaba. Necesito una copia de la cartilla de vacunación para poder presentársela al juez. Hemos pospuesto la cita. ¿Por qué? ¿Había algún conflicto? No, tan solo pensé que, al ser Kevin, posiblemente el padre biológico, me sentiría más segura si tal vez... ¿Sabes? Solo quedan 2 semanas para la vista final de la adopción. Yo tenía la impresión de que había una cierta flexibilidad con lo de los 12 meses. Tal vez, pero un juez puede ser bastante inflexible. ¿Sabes qué? Os pediré yo misma la cita. Bueno, Cheryl, nos vemos pronto. He hablado con el juzgado. La orden de alejamiento entrará en vigor si Kevin puede demostrar sus motivos antes del día 13. El día antes de la vista. ¿Afectará las posibilidades de obtener la custodia? No tengo la menor idea. Pero deberíamos decírselo a Faye. No lo sé. Vamos a ponerle las vacunas. Hola, soy Tim Broadbent. Tenemos una cita a las 10 para Mona. Oh, muy bien, deje que tome nota. Genial. Hola, soy Rachel, su enfermera. Y esta señorita tiene que ser Mona. Sí. Querríamos certificados de todas las vacunas que le pongan, la cartilla de vacunación y todo eso. Oh, sí. Puedo llevármela conmigo para pesarla y medirla mientras Stephanie les ayuda con el papeleo. Solo serán unos minutos. Está bien, sí. Genial. Vamos allá. Adiós, cariño. No pasa nada. Dile adiós. Adiós. Perdone, necesito que rellene estos papeles. ¿Todos? Todos. Esto va a durar más que la vacunación. Gracias. A usted. Oiga, siento molestarla de nuevo. Ya he terminado la mitad de esta novela. Sí, pero no puedo autorizar la vacuna hasta que termine. ¿Sabe qué? No pasa nada. No me importa quedarme, pero me gustaría que mi esposa estuviese con Mona. Lo único que están haciendo es pesarla. Lo entiendo, pero creo que estaríamos un poco más cómodos estando con ella. Está bien. Llamaré a la enfermera. La traerán cuando puedan. Muchísimas gracias. No hay de qué. ¿En qué habitación está el bebé de los Broadbent? En la habitación B. Gracias. Hola, ¿tenéis a Mona Broadbent? ¿Algo va mal? No, nada. Solo voy a entrar un segundo. ¿Sabe? Entraré con usted. Mi esposa puede terminar el papeleo. Señorita, ¿me podría abrir la puerta? Sentarse, me gustaría... Tim, ¿va todo bien? Sí, seguro que sí, pero estaría mucho más tranquilo si pudiese estar con mi hija. Apartarse de la puerta. Sí, me importaría muchísimo. Llama a seguridad, código rosa. ¿Qué ha dicho? ¿Qué significa? Quiero que abran esta puerta ahora mismo. Espérenme. ¿Qué quiere decir? De eso nada. Quiero estar con mi hija. ¡Abran esta puerta ahora mismo! Disculpe. ¿Señor? ¡Abran la puerta! ¿Hay algún problema, señor? Sí, hay un problema. Necesito que abran la puerta. Oiga, no es así como funciona. Disculpe. Tiene que esperar a que le llame. ¿Ha oído ese bebé? ¡Es mi hija! ¡No tiene derecho a retenerme! ¡Quiero que abran esta maldita puerta ahora mismo! ¿Qué ha pasado? No estoy seguro. Me la acaban de dar. ¿Que se la han dado? ¿Quién? Un hombre, vestido de enfermero. No le conocía. Aquí no hay nadie. ¿Le ha dicho usted algo? No. ¿Le ha dicho algo él? No ha dicho una palabra. ¿Solo le ha dado la niña? Sí. No tiene sentido. Agente Groves. ¿Qué ha pasado aquí exactamente, señor Broadbent? Ha sido el mismo tipo. Era Kevin Anderson, el que estuvo en mi casa. ¿Le ha visto? No me dejaron cruzar la puerta. Así que no le ha visto. Ese hombre quiere recuperar a Mona. No sé qué más pruebas necesitan. Los de seguridad dicen que devolvió al bebé inmediatamente. Tal vez tuvo miedo de que le descubriesen. Escuche, he averiguado dónde vive. Puedo llevarle a su dirección. Nos ocuparemos de esto, señor Broadbent. Se lo prometo.
pero tiene que dejarnos trabajar. Buenas noticias, un vídeo de seguridad. Señor Broadbent, ¿qué le acabo de decir? ¿Qué le acabo de decir? Es Kevin Anderson con mi bebé en brazos y nadie le había dado permiso. Atención a todas las unidades del sector oeste. Se ha producido un atraco en los almacenes Barro. Indiquen su posición, cambio. ¡Policía! Si se trata de Tyrone, no puedo ayudarles. Tendrán que hablar con su agente de la condicional. Estamos buscando a Kevin Anderson. ¿Kevin? Se fue a la cosa de una semana. Esto es un centro de rehabilitación. La gente viene y se va. Oigan, deberían hablarlo con Tina. Yo solo estoy aquí por las noches. Muy bien. Gracias por su ayuda. Unidad 9, recibido. Hola. Hola. Al menos no podrá sacar adelante la orden de alejamiento. No después de que las cámaras le hayan pillado colándose en un hospital. Toma. ¿Qué es esto? Habitaciones del pánico. Estoy esperando el resto. Es una vergüenza. Oye, he comparado precios, esta es la mejor de todas. No, los precios no, me refiero a esto. Al hecho de que estamos en la diana, de que no hay nada en el sistema que ayude a los padres que adoptan si les pasa esta mierda. Es decir, cuando adoptas a un bebé estás ayudando a la sociedad, ¿verdad? Así es. Pues no deberíamos sufrir este castigo. Oye. Deberíamos irnos de la ciudad algún tiempo. Falta menos de una semana para la vista final de la adopción. Pero... ¿pero qué? ¿Y si encontrásemos a la madre biológica? Ese hombre intentó secuestrar a nuestro bebé. Si hay un buen momento para abrir un expediente, es este. Lo siento, Cheryl. Sé que ha sido una pesadilla, pero debemos proteger el anonimato de la madre. ¿Y qué pasa con nuestro anonimato? Nadie lo ha protegido. Bien, de acuerdo. Consultaré el expediente de la madre. No puedo daros información, pero cuando vengáis mañana tal vez pueda deciros algo. Sí, está bien. Será Tim quien vaya. Yo no puedo ir. Tengo que quedarme aquí con el bebé. Hasta la vista. Becky, ¿puedes buscarme un historial, por favor? Puedo buscarlo yo. El caso de los Brobden es mío. No, es papeleo. Tienes cosas más importantes que hacer. ¿Cómo se llama? Angela Dieter. Su número es 078-051120. A ver si funciona. Mamá.
¿Qué estoy haciendo mal? Me siento como si no hiciese nada bien, como si lo hiciese todo mal. Abuso de menores. Paradero desconocido, último trabajo conocido, trabajadora social. Dios mío. Tengo que sacar la basura. Está en la esquina. Cariño, debo ir a la agencia de adopción para la última firma. ¿Estarás bien? Sí. Bien. Te avisaré si tienen algo interesante que decirnos. Tienes que desactivarla. Cierto. Olvidé que somos prisioneros. No sé cómo funciona la... Genial. Te quiero. Vaya. Agente, ¿qué ha pasado aquí? Anoche se produjo un robo. No puedo contarle más al respecto. ¿Y el doctor Ziegler, el director de la agencia, está aquí? Lo desconozco, señor. Tú y tú estaréis en esa zona. Pero si le vi ayer mismo. ¿Sabéis? Siempre estaba cantando canciones de la Motown. Faye, tal vez no deberíamos hacer esto ahora. Deberías tomarte un poco de tiempo libre. Técnicamente es mi día libre. Es solo que he ido a la agencia de adopción para ver si el doctor Ziegler había averiguado algo sobre la madre biológica de Mona. Por desgracia, hay mucho que contar. A la madre de Mona se le diagnosticó trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia. Solía maltratar a sus hijos, como podéis ver, y perdió la custodia de todos sus hijos. Estos son los hermanos biológicos de Mona. Se les asignaron familias de acogida, pero después de que Mona naciese, su padre biológico la reclamó Kevin Anderson y después acabó en prisión por agresión. No podemos pedir ayuda a esta mujer. ¿Por qué se nos ocultó todo esto? Lo único que puedo decir es que lo siento.
Teníamos derecho a saber que esas personas son unos monstruos. Espero que esto os haya resultado útil de algún modo. Ahora necesito saber qué vais a hacer para proteger a Mona. Bueno, tenemos un avanzado sistema de seguridad. Igual que en la agencia de adopción, a mi jefe no le sirvió de mucho. Sí, eso es lo que digo yo. Creo que en estos momentos debemos pensar en algo diferente. ¿Cuál es tu idea, Tim? Largarme de aquí. Alejarme de él todo lo humanamente posible. ¿Qué pasa con la vista final de la adopción? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué ocurriría si no vamos? Bueno, no podéis faltar. Podéis posponerla. Bien, genial. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace eso? ¿Puedes ocuparte tú? Puedo solicitárselo al juez. Puedo ganar una semana o dos, el tiempo suficiente para que la policía la detenga. Genial. Cariño. No me iré hasta que un tribunal reconozca que Mona es mi hija. Cheryl, ¿qué pasa con el bienestar de la niña? ¿No deberíais tener eso en cuenta? Yo lo hago, Faye. Si algo está claro, es que cualquier lugar es más seguro que este. No voy a irme. Lista para volver a casa. El problema es que hasta que la vista concluya, no somos sus verdaderos padres. No soy su verdadera madre. No lo soy. Vive con nosotros. ¿Verdad? La estamos criando. ¿Qué más quieres? Pero una verdadera madre tiene la ley de su parte. Una verdadera madre no pondría a su hija en peligro para conseguir un maldito certificado. ¡A la habitación del pánico! ¡Por
favor, ayúdenos. Envíen a alguien. Han allanado nuestra casa. Por favor, vengan al 28350 de vista del cielo. ¡Se ha ido! ¿Estás bien, cariño? Ha sido horrible. Lo siento mucho. Pero tú estás a salvo y Mona está a salvo. Eso es lo más importante. Cheryl, sé que esto no te gusta, pero se nos acaban las opciones. Mis padres tienen en Bixville una cabaña. Está totalmente aislada. Sí, es perfecto. Al menos hasta que lo hayan detenido. Y no os preocupéis por la vista. Puedo presentar una solicitud para posponerla. ¿De verdad? Sí. Está bien. De acuerdo. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Entremos, hace frío. ¡Levántate! No me puedo creer que nos hayas metido en esta situación. Yo me ocuparé de todo. ¿Cómo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Llevarte a un hospital? Ya estoy harto de asustar a la gente. Es hora de que nos la llevemos. No podemos llevárnosla sin más. El tribunal me la entregará legalmente. No después de lo que hiciste con los últimos. Han visto las fotos. No tienen ni idea de quién soy. Creen que me llamo Faye. ¿Cuánto tiempo? Tendré que esperar un poco antes de solicitar la adopción y después tendremos que preparar... ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes qué? No voy a seguir corriendo el riesgo de que alguien te vea en el estado en que te encuentras. ¿Qué vas a hacer? Bájate y métete en el maletero. ¿Has vuelto loca? ¡He dicho el maletero! Thank you.
¡Ángela! ¡Sácame de aquí! ¡Ángela, abre el maletero! ¿Qué estás haciendo? ¡He dicho que me saques del maletero! ¡Ángela, abre el maletero! ¡Abre el maletero, Ángela! Tienen una hija preciosa. Gracias. ¿Has olvidado el protector solar? Sí, lo siento. Seguro que sí. No, vamos. Sé que estás agobiada y yo lo estoy, pero tenemos que trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Cuando llora, tú la consuelas. Y deja de llorar. Cuando llora, Faye la tranquiliza y deja de llorar. Cuando llora y yo intento tranquilizarla, tan solo llora más fuerte. No, no es cierto. Sí, sí que lo es. No, no lo es. Escucha, es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo. Sabe que no soy su verdadera madre. ¿El señor y la señora Broadbent no tienen representación legal? ¿Y usted representa a la agencia de adopción? Sí, señoría. Me llamo Faye Hopkins. Señora Hopkins, ¿tiene alguna información relativa a la ausencia de los Broadbent? No, no la tengo. En circunstancias normales procedería según lo previsto. Sin embargo, tras el reciente homicidio en su agencia y la ausencia de la familia hoy aquí... ¿Le gustaría posponer la sesión? No, en absoluto. De hecho, la ausencia de la pareja confirma lo que he sospechado desde hace bastante tiempo. ¿A qué se refiere? Los Broadbent no son unos padres aptos. Nos equivocamos al confiarles a Mona y creo que mientras esté bajo su cargo estará en peligro. Fíjese en particular en la paranoia demostrada por Cheryl Broadman. La cito. Creemos que ese hombre asesinó al doctor Sigler y nos preocupa que usted pueda ser la siguiente. Esta es la cartilla de vacunación de la niña. Como puede ver, sigue sin estar vacunada contra la hepatitis y la meningitis. Durante una visita a su hogar, descubrí unas heridas misteriosas en la niña y los padres alegaron que se había caído. Aquí tiene una solicitud de un permiso de armas firmado por el señor Broadbent 6 meses después de adoptar al bebé. Esa misma semana, un hombre presentó una orden de alejamiento contra el señor Broadbent por invadir su casa. Parece que la agencia de adopción Community First cometió un descuido. En vista de su testimonio, no tengo más remedio que revocar la custodia. Señor Hopkins, ¿tiene alguna objeción a mi decisión? No, señoría. ¿Hay alguna otra circunstancia de la que deba tener conocimiento? Este tribunal transfiere la custodia de la niña Mona a la agencia de adopción Community First, bajo cargo de su trabajadora social, Faye Hopkins. Gracias, señoría. Quiero que un coche patrulla acuda al hogar de los Broadbent. Si el bebé no está allí, activaremos una alerta ámbar.
¿Dónde está Pucky? ¿Pucky? Aquí está Pucky. Pucky. Siento lo del arma, lo siento. Da igual. Debí consultarlo contigo. Vamos. Muy bien. ¿Le asustarán las cabezas? No lo sé. Las taparemos con algo. Oh, tranquila. Voy a llamar a Fei. Lo he estado pensando. Tal vez deberíamos desaparecer un par de días y no llamar a nadie, incluida Fei. Quiero que sepa que estamos bien. ¿De acuerdo? Está bien. Ya hablaremos, Cheryl. Adiós. Muy bien, agradecemos toda su ayuda, agentes, y lamentamos haber confiado en esa pareja. Solo queremos que el bebé vuelva a estar a salvo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Claro. Necesito unas vacaciones. Central, aquí Vázquez. Hemos llegado a la casa. Los sospechosos parecen estar en el interior. ¿Es usted Timothy Broadbent? Sí, soy Tim Broadbent. ¿Puede abrir la puerta, por favor? ¡Está armado! ¡Tire el arma! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Túmbese en el suelo boca abajo! ¡Ahora! Oigan, agentes, tengo un permiso de armas. Me he detenido por secuestro. ¿Fei? Lo siento, el juez ha rechazado la solicitud de aplazamiento. ¿Cómo es posible? Seguro que si cooperas podremos arreglarlo. ¡Dios mío! ¡Tim! Cheryl, siento decirte esto, pero ha habido un problema con vuestra solicitud de adopción. ¿Tenemos que entregarla? Señora, necesito que me diga dónde está la niña. Señora, voy a tener que detenerla, así que necesito que me diga dónde está la niña. Solo... necesito ver a Mona. ¡Cheryl, cariño! Hemos localizado a los sospechosos y hemos detenido a uno de ellos. Necesitamos refuerzos. La sospechosa se ha encerrado en su habitación. Esto será más fácil si me dejan hablar con ella. ¿Vázquez? Necesito que bajes aquí y vigiles al sospechoso. Que no se mueva.
Vázquez, pregúntale al sospechoso si tienen un perro fuera. ¿Qué está pasando? Suerte que estás a salvo. ¿Lo estoy? Dame a Mona y vámonos. ¿Por qué la policía ha detenido a mi esposo? Porque he tenido problemas para reprogramar la vista. Suelta el arma, Faye. No puedes criar al bebé de otra mujer. Dámela a mí. Dámela a mí. Cheryl, voy a contar hasta tres. Uno... ¡Dos! ¡Joder! ¡Sherry! ¡Espera! No, me voy a ir sin Mona. Espera, aquellas fotos eran tus hijos. Tú no sabes lo que es tener a un hijo. Que te abran las entrañas para sacártelo y sangrar durante días. No voy a darte a Mona. Nunca te han roto el corazón arrancándote a tu hija de las manos. Estás enferma. Necesitas ayuda. ¡Devuélveme a mi hija! Thank you.
Gracias a Dios. ¿Dónde está Mona? Está bien, vamos. Hola. ¿Cómo supiste que no lloraría? Soy su madre. Sí. Lo eres. Lo eres. Parecen ustedes gente honrada, pero tengo 4 cadáveres, incluyendo a 2 policías. Así que voy a tener que detenerles. Lo entiendo, está bien. Puesto que se ha activado una alerta ámbar, el FBI está implicado, al menos nominalmente. Han tomado huellas de Faye Hopkins y tienen un programa de identificación en sus oficinas, así que pronto sabremos si confirman su historia. Manténganos informados. Me alegra informarles de que el tribunal les concede la custodia de la niña a ustedes, Timothy y Cheryl Broadbent. Anda, trae la cámara. Vamos a llevar la cámara. Aquí tienes. Vamos a sonreírle a la mujer, ¿de acuerdo? ¿Sonreímos? Muy bien. Vamos allá. Sonreír. ¡Oh, una gran foto! ¿Estás preparada para soplar las velas? Sí, mami. Muy bien. Muy bien, cariño. 1, 2 y 3.